Okay, good morning everybody. Today is Tuesday 29 of September 2020. Okay, so let's go to start to sing a song, okay? Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm good, I'm great, I'm wonderful, I'm good, I'm great. I'm wonderful. Okay, so have you ever listened to the song? Have you ever listened to, do you like broccoli? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Do you like milkshake? Yes, yes, I do. Do you like? Do you like? Yes, I do. Pongo esa canción, es muy divertida. Do you like milkshake with broccoli? Do you like milkshake with broccoli? No, I don't. Yucky. No. Because the milkshake with broccoli, milkshake with broccoli is horrible. Okay? You can't mix salt with sugar. No puede mezclar la sal con el azúcar. Okay? It's horrible. So now, please, let's go to work in the, let's go to work in notebook, English notebook. Today we're working in English notebook. Vamos a trabajar en el cuaderno de inglés, okay? So please, tipo normal, but first listen, primero va a escuchar y luego ya vamos a hacer, okay? We talk about the personal pronouns today, okay? We talk about the personal pronouns. So let me share the screen. The presentation. Okay. ¿Ese es el título, profe? No, no copié nada, solo escúchame ahorita. ¿Ya? Me voy a dar una explicación. Personal pronouns, okay? Personal pronouns. We have in personal pronouns, we have, for example, we use the personal pronouns in place of nouns, okay? For example, I, yo, you, tú, he, she, it is the third person of the singular, él, ella y eso. And we have in plural, we, you, they. See? Look this picture, I, yo, okay, because it's myself. Then you, tú, he, when we talk about a man, I'm sorry. She, when we talk about, for example, for a girl or for a woman. It, when we talk about things or animals. We, nosotros, you, usted, ustedes, they, ellos, look, ellos, okay? So let's go to see one by one. Yo, I, okay, I, okay? This is I, yo, is the first person of the personal pronouns. Of singular. Then you have you, tú, you, okay? You, tú. We have the third person in singular, we have he. When we talk about él, cuando nosotros hablamos de el género masculino, okay? Then we have she, ella. When we talk about a girl or a woman, when we have it, we talk about things or animals. Cuando nosotros hablamos de it, nosotros vamos a hablar de cosas, animales, okay? O animales. Look, a bed, a chair, a rabbit. Then we, nosotros, okay? When we talk about nosotros, we. Then you have you, usted. Okay. And they, ellos. They, ellos. Backstreet Boys, so they, ellos. Okay. Ellos. Okay, so now you have the explanation here about the personal pronouns. So I stopped sharing. And now please copy. Copy.
Ahora sí va a copiar tipo normal en su cuaderno de inglés. Va a copiar lo siguiente. Let me... Ok. Inhabilitar. Ok. Ya me rayaron por ahí. ¿Ve? ¿Sí veo? Pero ya puse... Usted ya... acaba de rayar, profe. Yo rayé. Vea la profe cómo acaba de rayar. Ya. Es okay. Que este es el rato que llevo para no hacer el lápiz. Let's go to be personal pronouns. Personal pronouns, ¿ok? With red, ¿ok? Let's go to see. Es el título. Ok, with red, ¿ok? Es el este es el título y va con rojo. Vamos a nosotros a poner in order. I, ¿ok? This is the black. Usted si ya está ocupando los esferos, haga con yo, lo de negro. Usted hace con azul. O vamos a ponerle con azul para que no se confunda. ¿Ya? Ya. Ay. Vamos a hacer con negro. Esto es inglés. Solo los viernes tenemos science. I, sorry. I, yo. ¿Ok? Then we have you. Tú. He. Él. She. Ella, it, eso, we, are you, he, she, it, we, nosotros, you, ustedes, and they. Profe, lo que está con su le podemos copiar con negro. No, no, please, because you use red and you use blue. Usted está usando el esfero rojo y azul, ¿ok? I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Ok? Profe, ya sé usar el esfero. Yo tengo que hacer con esferos de colores. Ok, no problem, ¿ok? So this... When we talk about he, she, and it, okay, we talk about, let me, okay. He, she, it is a third person. This, si pone la niñita, póngame la niñita ahí, is a third person. Solo he, she, it son terceras personas. Vamos a poner acá, third person. Okay, third person. Tal y como está aquí. Profe, ¿podemos escribir con esferas de colores? No, please. Cuando yo le diga, esto es necesario que usted escriba así, por favor. En los esferos de colores usted se demora mucho, entonces no, chicos. Third person, ¿ya? He, she, it is a third person. Cuando yo hablo de he, de she y de it, estoy hablando de una tercera persona. Cuando yo hablo de I, estoy hablando de yo, de mí mismo. Por ejemplo, I am a student. En mi caso, I am a teacher. So let's go to have exercises here. Okay, let's go to write here exercises. Or maybe examples. Okay. This is with red. Okay. A ver, en este caso usted va a poner un ejemplo. Isaac, dígame una oración con yo. Yo soy. I am. I am Isaac Apolo. Very good. I am. En este caso va a poner su nombre. Por ejemplo, I am Isaac Apolo. No voy a ir a poner Isaac Apolo. ¿Ya? Ahí a mi Isaac Apolo. ¿Cómo estás? Number two. You are my friend. Tú eres mi amigo. You are my friend. Okay. Let's go with he. He is a doctor. He is a doctor. Él es un doctor. Okay. She is a teacher.
She's a teacher. Lo que está atrás de esa liñita, sí, esa copiamos. Sí, todo lo que está ahí. She is a teacher. It is red. Me explica lo que está detrás de la línea. Tercera persona. Third person. We are Ecuadorians. Nosotros somos ecuatorianos porque aquí yo también me voy a incluir. We are Ecuadorians. Ok. Como no me alcanza mi pizarra virtual, usted le hace para abajo, ¿sí? Le hace para abajo. ¿Ya? Ok, you are director, and next one, they are Colombians, they, profe, baja un poco la pantalla porque no se ve, they are Colombians. Okay, they are Colombians. Profe, ¿puede bajar un poco más la pantalla que no veo yo mi celular pequeño? Tienes que tú bajarle porque ya está toda la pantalla. Bien, también no puedo bajar más. Okay. Matías, las más horas. Una pregunta. ¿Tenemos que copiar lo que dice ahí a mis acapulcos? No, Agustín. Es un example. En ese caso, usted va a poner I am Agustín Piedra. No, because Isaac give me an example. Okay? So okay. Please copy this. Okay, copy this. Personal pronouns. Okay? We have here the personal pronouns. Yeah. Okay? ¿Puedo poner example en la otra hoja? Claro, sí, puede poner en la otra hoja, ¿ya? ¿Persona es como termina, es person o persone? Person, es que la E está aquí, la E es acá, person. Sí, abajo, person, ¿ok? We have I, you, he, she, it, we, you, they. Esto usted debe saberse, pero como... De memoria, como uno por uno, uno por, y así debe aprenderse. Porque esto es necesario que usted sepa. Are you, he, she, it, you, we, they? Ok, is a necessary this. Si es que usted no sabe esto, esto es necesario que se aprenda, es primordial. Profe. No dejé el espacio para escribir. Ok, no, abajo, Angie. Ok. So, I, yo, you, tú, he, ok, he, él, she, ella, y eso, we, nosotros, you, ustedes, and they, ellos, ok. Escribir al lado derecho lo que está detrás de esa linita. Third person, no ve, es third person here, person. Es que no deje el espacio, profe. Ya puede escribir, sí, puede escribir. Should I finish? Okay, if you finish, please. Okay, give me one moment, please. Me da un minuto, because you talk about... You talking. ¿Puede compartir, profe, la pantalla? Okay, let me share again the screen. Okay. Emma, you finish. Emma Morales, you finish. Sí, yo estoy en la en sample. Sí, solo falta. Sí. Okay. Thank you.
Flores Nina, I have a question. Let me see Flores Nina. Flores Nina. Flores Nina, you have a question. ¿Tienes una pregunta, Nina? Nina. Copiamos todo igualito. Sí. Emily Almeida también tenía una pregunta. Emily Almeida. Ok, Emily, you have a question. Profe, lo de que dice tercera persona, ¿puedo poner al lado de lo que dice? Sí, puede poner al lado, en este lado de acá. Acá. Es que a mí no me avanzó. No importa, ponga al lado, ¿sí? Ok. Ok, finish. Yes or no? Ok, chicos, mientras usted copia, les voy a explicar. Les voy a mandar un ejercicio, ¿sí? Les voy a mandar un ejercicio, un deber para el próximo martes. Mire que tiene 7 días para presentar, ¿sí? 7 días, cuando nosotros tenemos texto, lo presentamos de un día para el otro, porque solo les mando a hacer un ejercicio simple. Pero cuando es deber de dibujar y completar, entonces usted lo que va a hacer es tener 7 días para presentarme este deber. Es respecto a esto, es respecto a los pronombres personales. Lo que va a hacer usted, ya le voy a explicar una vez que todos terminen, ¿ya? Chicos, de igual manera, ustedes como me mandó la historia del sapo y del alacrán, ustedes por tareas me va a adjuntar, ¿sí? Por tareas me va a adjuntar. Chicos, verán que tienen 7 días, les estoy diciendo. Si ustedes envían, por ejemplo, hay algunas personas que no me adjuntan la tarea. Hay otras personas que, por ejemplo, me presentan a las 11:59. Hasta esa hora usted tiene 10 del día lunes. Pero si ya me presenta el día martes, ya se le baja la nota porque es deber atrasado. Sí, entonces ya se le va a bajar la nota. Otra cosa también, por favor, chicos, que si usted ahora no tiene tantas tareas, no tiene tanto trabajo de texto, lo puede hacer ahora mismo y lo puede subir. Con eso ya no se acumulan las tareas. Mire que tiene 7 días, pero no por tener 7 días va a decir, voy a dejar el deber al último y se le acumula más, se le acumula el trabajo semanal, se le acumula un montón de deberes. Entonces, si usted ahora está libre, hágalo. Matías Jumbla, you have a question. Profe, ¿me puede decir qué era ayer del trabajo de texto? Porque ayer yo no me pude conectar después del recreo porque era el ejercicio G. El ejercicio ¿de qué G. página y de qué libro, 5, profe? Del workbook. Ya, gracias, profe. Angie, you have a question. Profe, eso. Lo que está al lado de y lo que está ahí se haga Polo, eso sí sé, pero lo que está al lado de el You Are Director, eso no me alcanzó. ¿Puedo escribir abajo? Claro, es que yo le dije que escriba abajo, porque a mí no me alcanzó en la pizarra virtual. Ok. Everybody finish. Juan Fernando, you have a question. Yes, teacher. You finish. Okay. ¿Cuántos días teníamos para entregar? 7 days, 7 días. Okay, and the homework is very easy. El deber es súper fácil, okay? And the homework is very easy. No. Okay, Juanfer, please close your microphone, please. Yeah.
You finish, everybody finish. A ver, chicos, les recuerdo, por favor, que los niños que todavía no están matriculados tienen hasta el día de mañana para matricularse. Por favor, ¿sí? Tienen hasta el día de mañana para matricularse. Mire que mañana ya es 30 y es último día para las matrículas. ¿Ok? Y se haga Polo finish, ¿ok? Ok, so let's go to Sofía finish, Braulio finish, Melanie finish, Kenchi finish. Ok. Ok, very good, Isaac. Thank you. Juanfer finish. Ok. Very good, Juanfer. Ok. I see. Ok, let me see. Emily, you finish? Angie, finish? Okay, I give you 1 minute more. Le voy a dar un minutito más porque le tengo que explicar el deber. Okay, Emily, finish. Okay, so Flores, Nina, finish. Okay, thank you. Okay, so the homework is the next one. El deber es el siguiente. A ver, chicos. Os voy a compartir, ¿ya? Por favor, luego de lo que usted copió, va a copiar esto, homework. Va a copiar con rojo. Este es el deber que va a ser para el próximo martes. ¿Qué va a hacer? Por ejemplo, dice, choose the correct personal pronoun, he, she, it, or they. Escoge el pronombre personal correcto, he, she, o it. En este caso, yo he puesto a farmer. ¿Ya? Escúchame primero. Yo he puesto a farmer aquí. Entonces, ¿cuál le va a reemplazar a un granjero? El dibujo es un granjero hombre. Entonces, yo voy a poner en el cajón verde he. ¿Ya? ¿Sí? Recuerde que yo lo puse en español, en lo que ahorita copiamos, que he era él. Entonces, yo aquí he dibujado a un granjero. ¿Ya? Number two, a book. Usted va, en el deber va a dibujar o pegar un libro y va a poner cuál es el pronombre personal que reemplaza a book. En este caso, book es una cosa. ¿Cuál era ahí? Ahí, ya le dije la respuesta. ¿Ya? De igual manera, aquí a family. Family. Usted tiene que ver qué pronombre personal corresponde a una familia y dibujar. ¿Ya? Copy, please, this. Copie. Copie. Number one, a farmer. Y le dibuja a un granjero. ¿Ya? Number two, a book. Copie tal y como está. Y deja el espacio al lado de... Se salta aquí la primera. Se salta unos 5 cuadritos o unos 8. Para que pueda copiar el segundo ejercicio, a book. Lo que va a hacer usted para el deber es dibujar y poner el pronombre personal que reemplaza a la palabra book. ¿Ya? Ahí le voy a dejar. Ahí le voy a dejar para que usted... De igual manera, esta hojita que usted está viendo, yo le voy a mandar al Educai como adjunto. Para que usted pueda ver y pueda dibujar. ¿Listo? Si usted ahorita avanzó a copiar, copie. Por favor, dibuje. Dibuje el granjero y ponga deber. Esto es para el próximo martes. Este deber me lo tienen que mandar por tareas Educai y lo deben subir al Drive. Repito nuevamente. Este deber lo tienen que subir al Drive y enviarme por tareas Educai. ¿Alguna pregunta tienen, chicos? Any question about this? Any question about this? Angie. Profe, podemos imprimir también.
puede pegar, dibujar o imprimir, ¿sí? Ya, profe. Pero chicos, si usted no sabe el significado, tiene que ver en su diccionario. Usted tiene diccionario del otro año y si no tiene del otro año, un diccionario viejito o lo puede consultar en Google. A book, what is a family, what is a dog, okay? What is a girl and what is a nurse. Y usted va viendo, si es nurse, ¿sí? Ahí le lanzo un ejemplo. Si es a nurse, es una enfermera. Por lo tanto, enfermera es she, con el personal pronoun. ¿Listo? No importa si no acabo de hacer. Yo esto le voy a mandar, esta hojita, le voy a mandar adjuntada a la tarea. ¿Sí? Usted, de igual manera, me va a poner, a ver, tenemos unos minutos. A ver, chicos, les voy a hacer el Idukai. Me avisa si es que ve, está viendo Idukai. Sofía, ¿sí ves Idukai ahorita? ¿O no estás viendo? Ya, mire. Usted, le voy a enseñar. Usted abre su tarea, ¿no es cierto? Ok. Y aquí al lado de su tarea va a decir adjuntar tarea. Ahí usted le toma la fotito y me sube por aquí. Muchos niños no sabían cómo adjuntar y lo mandaron tarde. No, pero esta vez ya les estoy enseñando cómo hacerlo. Entonces ustedes van a hacerlo de la manera correcta. Verá que tiene 7 días para presentar el deber. Ok, si no avanzó a copiar, doesn't matter. No importa porque esta hojita yo le voy a enviar al Idukai. Listo, para que usted, si no avanzó, vea cuál es la 2, cuál es la 3, cuál es la 4. Solo son 6 chicos. Okay. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye, teacher. Bye, bye, teacher. Bye, bye, teacher.